Esta semana de julio, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, publicó orgulloso y contento en sus redes sociales el comentario que sobre la violencia y delincuencia en este estado hizo el presidente de la República esta semana. En Veracruz se ha avanzado bastante en combatir la delincuencia. Así se demuestra con los datos. Son menos homicidios, menos robos, menos secuestros. Si se compara el gobierno de Cuitláhuac con el gobierno anterior. La información que el presidente maneja es de acuerdo con los datos que él le proporcionan, y los datos más utilizados por el gobierno federal son normalmente los que concentra y analiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con este secretariado, de enero a junio de este año se han registrado más de 1.071.300 delitos en el país. De estos, 43.717 corresponden a Veracruz, insisto. De enero a junio de este año, 43.717 delitos en Veracruz. Solo en el mes de junio pasado se reportaron para Veracruz 7.420 delitos cometidos. Sin embargo, se sabe también que nuestro país, por falta de confianza en instituciones y funcionarios, por considerarlo solamente una pérdida de tiempo, el 92% de los delitos no se denuncian, no generan averiguaciones previas, ni mucho menos detenidos o castigos. Los delitos más frecuentes en el país y también en Veracruz siguen siendo el fraude, el robo, el asalto en la calle o transporte público y la extorsión. Y le voy a poner un ejemplo. En 2022 ocurrieron en México, 2022, en el país, 26.8 millones de delitos. De estos, el 92.4% no se denunciaron o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Un registro que se denomina cifra negra. ¿Okay? Volvamos a Veracruz. Durante el mes pasado, junio de este año, el secretariado reportó que se cometieron 91 delitos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional que fue de 132.2 delitos por cada 100.000 habitantes. Esto sitúa a nuestro estado con una variación hacia la baja con respecto al mes anterior, lo que comentaba López Obrador. En Veracruz se habrían cometido 5.73% menos delitos en junio que en el mes de mayo. Pero los homicidios van en ascenso. Durante junio se habrían cometido 85 homicidios dolosos, un 16% por encima del mes de mayo. Los homicidios entonces van a la alza según estos datos. Porque a pesar de las palabras y los datos oficiales, la inseguridad no ha cambiado en Veracruz. En el presente sexenio, la delincuencia ha encontrado en la entidad forma de trabajar, de acrecentar su presencia. Apenas hace un año, la investigación de la firma AC Consultores indicaba que Veracruz era el estado con más personas afectadas por la violencia, consecuencia de la presencia de 7 grupos criminales que controlaban hace un año el 66% de la superficie de la entidad, presencia cotidiana en 90 municipios veracruzanos. Causa Común, una organización no gubernamental, decía entonces, hace un año, que Veracruz era la entidad que concentraba el mayor número de personas afectadas por la violencia. Veracruz estaba considerado el cuarto estado con más masacres, 716 víctimas mortales, 20 feminicidios, 12 casos de tortura, 3 asesinatos de actores públicos. Esas eran las cifras de los primeros meses del año pasado. ¿Habrán de verdad cambiado las cosas? Este año, apenas en marzo, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, señalaba que Veracruz estaba ubicado dentro de los 10 primeros estados con mayor incidencia de delitos de alto impacto, extorsión, feminicidio y robo a transportistas. Y hay muchas cifras. Mire, de febrero de 2018, que inició el sexenio, hasta febrero de este año, Veracruz continuaba como el tercer estado con más secuestros por cada 100.000 habitantes, el sexto estado con mayor incidencia en extorsiones, noveno en feminicidios, décimo en robo a transportistas, doceavo en robo a negocios. Y bueno, no nos preocupa mucho que López Obrador crea que las cosas están mejorando o estén mejor con respecto a seguridad, a violencia, a criminalidad en Veracruz. Lo que sí es importante, a lo mejor, es que la gobernadora electa, Rocío Nale, tenga los datos precisos, los reales, los de a deberes, de veras, los que correspondan realmente con la inseguridad que se vive en prácticamente todo el estado, para que tenga fundamentos, información y bases que le permitan buenas decisiones, desde la designación de quienes tendrán a partir de diciembre la responsabilidad del control de delito y la seguridad de los veracruzanos, hasta los que tendrán que lidiar con el tema del crimen organizado y su presencia en nuestra entidad, para que tenga oportunidad, pues, de cumplir lo que ella ofreció en campaña.
Soy Rocío Nale. Vamos a trabajar para garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad. Se invertirá para que haya un acceso oportuno y equitativo. Invertiremos en tecnología para la vigilancia y en la certificación de todas las corporaciones, dotándolos de salarios dignos y prestaciones sociales. Fomentaré el respeto a derechos humanos, la justicia pronta, expedita y gratuita y el combate a la impunidad. Por amor a Veracruz.